Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Zavala Navarro, soy el maestro de promoción de lectura en la Escuela Secundaria 104. Y en esta ocasión vengo con unas alumnas que comparten conmigo todas las tardes la expresión oral y la expresión escrita. Y vamos a platicar con ellas y para ver cómo hemos llevado el desarrollo de todas estas actividades. Para lo cual les voy a presentar a las alumnas que son Vanessa, Brittany, Paola y Fernanda. Las señoritas son de primero y tercer grado, para lo cual vamos a iniciar con unas preguntas de cómo se inició con toda esta aventura que ahorita les vamos a compartir. Vanessa, ¿nos puedes decir por allá de agosto, septiembre, con qué actividad comenzamos? Comenzamos con una actividad llamada Los Pictogramas. Se trataba sobre unos dibujos que, bueno, estaban unos dibujos y después de ello teníamos que poner como qué significaba y entonces ya después poníamos nosotras unas palabras y dibujábamos los dibujos y a muchas cosas más. Los pictogramas eran dibujos y teníamos que cada dibujo tenía una palabra y las palabras las tenemos que convertir en oración, donde está empleando el predicado, sujeto y verbo. También después vimos una sopa de letras que teníamos que encontrar los personajes históricos y con las palabras que sobraban teníamos que formar una oración. Y la oración era: nuestras vidas empiezan al terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que realmente importan. Después hicimos una actividad de lectura titulada El Don Juan. Ahí venían las palabras mal escritas y nosotros las teníamos que ir corrigiendo. Yo puse este ejemplo, El Don Juan. La besó muchas veces esperando una respuesta que no logró. Después usó cientos de palabras ya hermosas, ya desgarradas, invocando un amor sublime, pero nada consiguió tampoco. Por fin lo miró con enorme ternura, pero ella, cuando ya había comenzado a olvidarla, pero aún la frustración le dolía. Descubrió que la verdad había amado en ella su silencio y eso la había obtenido. Dio así bien empleada la aventura y lo olvidó del todo. Así también hicimos un tipo poema en donde se llama Ingratitud. Vienen las palabras, las letras revueltas, no se ve muy bien lo que significa. Y teníamos, nosotras lo acomodamos como era. Al fin de cuentas decía, yo fui para usted, para tu sed limpia fuente y para tu desnudez manto de lino, para tu soledad choza caliente y luz para alumbrar en el camino. Quise unir con el tuyo mi destino y ofrecerte la miel de mi ternura, porque en tu pasión, en tu paso trémulo y cansino, comprendí tu dolor y tu amargura. Pero cuando las fuerzas recobraste, sin volver la mirada, te alejaste y echaste a caminar, firme y risueño. Yo te miré partir sin un reproche, después bajo el cimbrujo de la noche, volví a tejer mi luminoso sueño y eso era lo que significaba. Después, una actividad que me gustó mucho era como un texto que las palabras y la oración todo estaba junto. Se llamaba el texto Mariposarios Rústicos Sérfiros y teníamos que separar las palabras y las sílabas y ya después formábamos el texto. Después hicimos una actividad en donde el profesor nos dio esta hoja con dibujos y en esta actividad nosotros teníamos que escoger cualquiera de estos dibujos. Al escogerlo teníamos que hacer un diálogo y después teníamos que representar. Después hicimos una
como un cuento, una historieta, y en esa el profesor nos dio la copia para que la coloreáramos y nosotros teníamos que crear el cuento. Ahí estábamos viendo la expresión escrita. Y después el profesor nos puso al frente de mi grupo para decir el cuento que habíamos hecho. Y después estamos ahí haciendo la expresión oral. Paola, ¿te acuerdas de alguna actividad que más te haya llamado la atención o algo que no te haya gustado de estas actividades, amén de otras que hemos hecho, ¿no?, que hemos llevado a cabo? Pues como ya dije, la que más me gustó fue la de mariposarios rústicos céfiros, porque teníamos que separar las palabras y era muy difícil leerlo, porque todo estaba junto. Y pues sí, todo me ha gustado, todo me interesa y me sirve mucho en la escuela. Ustedes ocuparon dos cuadernos, uno fue de raya y de doble raya. Ajá. ¿Qué función desempeñaron esos cuadernos? En el de raya, en el primero teníamos uno de raya en donde todos los errores que teníamos los escribíamos a mano escrita y, por ejemplo, si teníamos algo malo escrito como los acentos, los poníamos en rojo, así, más o menos así. Era algo muy divertido. En mi opinión, nos ayudaba mucho para saber escribir mejor las cosas. Algunas veces el profesor iba a nuestros grupos y hacíamos como una lectura y nos hacía preguntas. Y pues todo el grupo lo contestaba y servía mucho. ¿Sienten ustedes que ha valido la pena el que hayamos compartido algunos títulos, algunos autores para mejorar la forma en cómo se lee? ¿Creen ustedes que eso les ha beneficiado o ha sido aburrido o de alguna manera ustedes empezarán a leer? ¿Vanessa? Para mí ha sido muy bueno, me ha ayudado demasiado porque, yo en mi escritura tengo demasiados errores. Entonces, con esto que usted nos está apoyando, he aprendido cada vez más a escribir mejor y a leer mejor también. Brittany, ¿tu opinión? A mí me ayudó a darle la entonación que debe de llevar después de un punto o antes de un punto. ¿Paola? Pues sí, también a mí me ayudó mucho y pues le di más que nada más importancia a los puntos, a las comas, porque pues sí cambia los textos o cuando lees, depende de eso. El sentido de la palabra, ¿no? Un acento, ajá, cómo puede cambiar el significado, y habíamos hecho algunos ejercicios en donde yo les mencionaba de forma oral y escrita lo que se entendía en algunas palabras, ¿no? Que inclusive llegaban a ser de doble sentido, por la falta de ese acento o cuando lo llevaba. Sí, pues ya le doy más importancia y ya me importa más. ¿Fernanda? A mí, en lo personal, a mí también yo me equivocaba en la ortografía y me ha ayudado. Y en los puntos y en las comas, más que nada. Brittany, en tu opinión, ¿qué actividad le sugerirías al maestro que trabaja contigo, el profesor Rubén, de otras actividades? ¿Sientes que esto ha llenado tus expectativas o hay que hacer unos cambios? Pues a mí me parece bien todo lo que estamos haciendo porque sí nos está ayudando mucho en la lectura y en la escritura. ¿Vanessa? Sí, en lo personal, pues sí, no, yo siento que no debería cambiar cómo está trabajando porque pues lo está haciendo muy bien. No le hace falta nada y ayuda demasiado esto. ¿En qué momento es cuando llevan a cabo ustedes esta actividad en la escuela? ¿A qué hora? Fernanda. En orientación y tutoría. ¿Crees tú que el quedarte a obtención y tutoría es importante? Sí, pero ¿ha valido la pena estar con el profesor compartiendo esa hora todos estos meses? Pues sí, porque nos ha ayudado mucho y aparte es liberar la clase. Si tú quieres estar, pues te vas con él y si no, pues no,
y escoge otras personas. Estamos de acuerdo que debe de ser no una obligación leer ni escribir, sobre todo leer, debe de ser un gusto, un placer, el salir a compartir alguna lectura, algunas oraciones, algunos escritos, que inclusive yo he provocado en ustedes, lo puede decir Paola, que aprendan o vayan llevando más un vocabulario más depurado, ¿verdad? Algunas palabras. Hemos también utilizado el diccionario en donde ustedes han corregido esas palabras, ¿no? Cómo se escriben. ¿Qué nos puedes decir, Paola? Pues sí, me gusta mucho porque me ayuda en materias como en español. Por ejemplo, español luego en mi profesor luego me corrige o así, pues me gusta mucho y es muy interesante. Brittany, ¿qué recomendarías a tus compañeros de escuelas secundarias técnicas? Que lean más, que escriban mejor. ¿Qué sería para ti? Pues leer más ayuda a la escritura y a pronunciar mejor las palabras. Sí, a invitarlos a que lean mejor, bueno, a que vengan y bueno, sí, que aprendan más a leer, a escribir, en el caso, porque nos sirve demasiado. Entonces, funciona muy bien que vengan e invitarlos porque aprenderán mucho más. Bien, entonces se trata, como ya lo hemos comentado aquí con las señoritas, de provocar en los alumnos y las alumnas el gusto por la lectura. Recuerden, no es una obligación. Y aquí se quiere, ¿verdad?, desarrollar en ellos las dos habilidades, expresión oral, expresión escrita, que son dos de las competencias que yo estoy trabajando con estas alumnas. Bueno, a continuación escucharemos comentarios del chat. Así es, profesor. Efectivamente, pues ya como todos los días nos están escuchando a través de nuestro chat y ya tenemos a varias escuelas conectadas. Una de ellas es la 110, la 111 y 7480. La 111 los manda saludos y dice, muy padres actividades. También les hace un comentario, dice, la ortografía es el coco de muchos, así como también la expresión oral. A muchos les da pena hablar en público y nos preguntan aquí también si nos pueden dar un poquito de las actividades que realizaban con dibujos. Comentaban que los pusieron a hacer un cuento. ¿Quién de ustedes se atreve a decirnos qué cuento hizo? A ver, señoritas, ¿quién se anima? Bueno, se lo puedo dar yo, si gusta. Adelante. Bueno, mi cuento se llamó Los Piratas y el tesoro perdido. Se trató sobre unos piratas. Se encontraron un mapa que hablaba sobre un tesoro perdido. Ellos decidieron ir a aquel lugar que el mapa decía que estaba el tesoro. Encontraron una gran cueva oscura. En esa cueva, el mapa decía que ahí estaba el tesoro. Como la cueva estaba un poco oscura, no se veía casi nada y no hallaban el tesoro. Después de un rato, los piratas alcanzaron a tocar el cofre y lo encontraron. Todos trataron de abrirlo hasta que lo lograron. Y al fin ganaron todo el oro que estaba dentro y se volvieron ricos. Mi cuento se trató sobre eso. Fue sobre, como lo dijo el título, sobre unos piratas que habían encontrado un mapa que hablaba sobre un gran tesoro. Los piratas fueron a buscarlo, lo encontraron y fue una gran sorpresa hacia los piratas porque lo encontraron y tuvieron oro para toda su vida. Bien, la señorita Brittany, un comentario. De estas actividades te das cuenta que no es tan difícil, y es para también los compañeros alumnos de otras escuelas, no es tan difícil escribir. Se trata entonces de dar una imagen y sobre esa imagen empezar a trabajar.
las ideas que les vengan a la mente, no es nada forzado, tal vez de algunas películas, de lo que hayan leído, y soltar, ¿no? Soltar su mano, empezar a escribir, como dicen por ahí, tirar tinta, y de alguna manera, por eso está el profesor, estamos nosotros para irlos corrigiendo, ya sea en la forma, en la expresión oral o en la expresión escrita. ¿Pasó eso contigo, Brittany, en algún momento? ¿Se te complicó cómo empezar a escribir la primera oración, el primer párrafo, e ir ordenando tus ideas? ¿Cuánto tiempo te llevó resolver o hacer esta actividad, te acuerdas? Sí, me llevó varios tiempo porque pues casi no tengo imaginación y entonces pues me tardé un poco en escribir el cuento. Y sí se me complicó un poco. Paola, ¿en tu caso? Pues, más o menos, porque igual algunas veces sí expreso bien y sí lo escribo bien, pero pues otras, por ejemplo, unas palabras que no conocía, pues no. Fernanda, ¿te acuerdas del Don Juan? Sí. ¿Qué tanto te costó trabajo después de haber leído el texto original? Porque el profesor te pidió que tú inventaras o empezaras a parafrasear esa historia. Pues no fue nada difícil, porque si tú le habías puesto atención al cuento, nada más era tratar de cambiar palabras. Y con eso ya ibas formando tu propio texto. Ajá, ¿no? Y no era nada difícil. Muy bien, ¿algo que quieran decirle a los jóvenes que nos están viendo, escuchando? ¿Quién? Pues que sí se deben de interesar en la ortografía y en leer y en la escritura oral y escrita, porque pues sí es importante y les va a ayudar mucho en su vida y en su futuro. Y pues deberían de hacer mejor, bueno, tratar de escribir mejor y con buena ortografía. Pues yo les invitaría a leer, porque prácticamente eso ayuda a todo, a pronunciar mejor las palabras, que es la expresión oral, y a escribir mejor, que es la expresión escrita. Ah, sí, mí lo personal, como comentó mis dos compañeras, los invito también a que se metan cada vez más a las lecturas, a lo escrito, porque les va a ayudar demasiado. Cuando crezcan, los va a ayudar a saber leer mucho mejor cuando busquen un trabajo o cualquier cosa. Entonces, invitarlos a que se metan mucho más a la lectura y escritura. ¿Qué tal, eh? Pues ya escucharon aquí a las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 104. No, las agarré desprevenidas. Va de nuevo. Estoy con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 104. Eso, ya están, ya pasó el nervio y ya todo. Pero fíjense que hemos llegado, pues primero felicitarlas por compartir todos los trabajos que llevan a cabo en sus planteles, compartirlos con toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que ven estos programas. Y porque siempre es importante poder interactuar, relacionarnos con otros compañeros. Ahora fíjense que hemos llegado a una parte muy importante, porque todas los chicos y las chicas que nos visitan, pues es el momento en donde aprovechan para enviar saludos, felicitaciones. Ay, sí, yo quería decir, yo ya venía preparada, ¿no? A quien ustedes lo decidan, amigos, familiares, que a quien ustedes lo decidan, las cámaras y los micrófonos están abiertos. Así es que empezamos de aquel lado. Vanessa, ¿te parece? Por favor, hacia la cámara, si eres tan amable, tu saludo. Pues sí, un saludo a mis compañeros de mi salón, los que me apoyaron, se emocionaron demasiado cuando les comenté que iba a venir. En este caso, mis compañeros Jorge, Osvaldo y mis amigas Geraldine y Abigail. Entonces, también a mis padres y nada más. ¿Pero cómo se llaman tus papás? No nos dicen. Ana María Cervantes Hernández y Juan Gabriel Reyes Luna. Saludos. Ok, gracias. Muchas gracias. Por favor. Yo mando saludos a todos mis compañeros del salón, que igual se emocionaron cuando yo les dije, y a mis papás, que, bueno, mis padres, que mi mamá es Petra Ortega Camacho y mi papá es Jesús Daniel Ramírez Espinosa. Pues yo también saludos a mi familia, más que nada a mis papás y a mis hermanos, que pues sí me apoyaron y me dijeron que no tuviera pena, y a mis compañeros de clase, en especial Dafne Aguilar y Carla Aguilar y Valeria Torres, y ya.
Yo mando saludos a mis compañeros de grupo que me apoyaron, a mis papás que dieron la autorización para ir aquí, que se llama María Celia Sánchez Jaramillo y Alberto López Báez. Saludos. El profesor también, por supuesto, si tiene algún saludo que enviar a sus autoridades, a sus familiares, a quien usted guste. Bueno, un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, en las escuelas que me ha tocado compartir con mis compañeros, pero en especial al profesor de la técnica 3, Francisco González, a Alfredo Castro de la 74 y al profesor Fidencio de la técnica 20, me parece. Un saludo para todos ellos que de alguna manera compartieron sus saberes, conocimientos, y que hoy se me hace menos complicado mi trabajo, mi quehacer docente. Muchas gracias a todos ellos que fueron mis maestros. Gracias. Bueno, y como se dan cuenta, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones a través de DGES TV, que te ve aprendiendo, y no podemos irnos, ya estamos en la recta final, pero no podemos irnos sin agradecer a todas las escuelas que han estado conectadas a través de chat, y por supuesto vamos a escuchar sus comentarios. Adri, ¿qué tenemos, por favor? Así es, la escuela que ha participado, creo que me escucho. A ver, ya, no me escuchaba, perdón. Ahí estamos. La escuela que está participando mucho con nosotros es la 111 y les mandan saludos desde el grupo Tercero K y por supuesto les recuerdan que no se les olviden mandarles saludos a toda la comunidad de la escuela 111. Pues ahí está la petición, chicas. Saludos a los de la 111, ¿cómo no? Bueno, y a todas aquellas personas que nos hacen favor de ver este y otros programas, no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 104. Aquí estamos con nuestros alumnos. Gracias, nos vemos pronto. Despídanse, chicas. Hasta luego.